Mi nombre es Noemí Solano y junto a Manuel Cebrián desarrollamos en el año 2010 la teoría de la inteligencia libre que dio origen en el año 2012 a la creación de la fundación y al instituto que lleva su nombre. Este instituto en el que nos encontramos es un centro donde la investigación convive con la enseñanza y la innovación educativa en un mismo espacio de aprendizaje, siendo el primer centro de esta naturaleza que existe en España. En nuestro instituto estudiamos las experiencias sensoriales y los factores que son esenciales para la estructuración del cerebro, la formación del sistema referencial y la conducta desde la etapa prenatal a través de tres proyectos de referencia: origen, atmósfera y masa tierra. Estos tres proyectos nacen de la línea de investigación en neurociencia y educación. Como resultado de la integración de estas dos disciplinas, ofrecemos recomendaciones y estrategias de intervención dirigidas al bienestar y a la autorrealización del niño en la educación prenatal, infantil y primaria. En nuestros estudios hemos llegado a la conclusión que los procesos creativos y lingüísticos se incrementan cuando el niño percibe el espacio de aprendizaje como un lugar integrador y no amenazante. Además de la importancia del ambiente, del espacio y de la forma en la que el niño se percibe y se percibe a sí mismo, hemos constatado que las capacidades cognitivas y socioafectivas del niño mejoran a medida que integramos en el aula estrategias de aprendizaje que autorregulan su estado emocional. Y cuando el niño se siente seguro y está en equilibrio consigo mismo, conseguimos que las temáticas de alto impacto emocional multipliquen su motivación y curiosidad natural por el aprendizaje. Estos estudios nos llevaron a emprender el diseño de un nuevo proyecto de investigación con el objeto de relacionar el origen emocional del aprendizaje con los factores sensoriales y ambientales y comprobar si esos factores eran determinantes para el desarrollo de los procesos creativos y lingüísticos. Para integrar y relacionar estos factores, tuvimos que ser capaces de concebir un nuevo espacio de aprendizaje. Este nuevo espacio debía reproducir las condiciones idóneas para la autorregulación emocional del niño, inhibiendo los factores estresantes y potenciando aquellos estímulos sensoriales que ayudasen a construir un ambiente emocionalmente positivo. Este espacio, además de seguridad, debía proporcionar al niño los estímulos sensoriales y las experiencias necesarias para interactuar con el ambiente de forma eficaz sin influir en su capacidad de elección, en sus preferencias o en sus tendencias naturales. En definitiva, nuestro gran reto consistía en facilitar un ambiente, un espacio, unas experiencias temáticas y unas estrategias de aprendizaje idóneas para que el niño conectara con sus facultades esenciales y las expresara a través de la lengua y de sus talentos vocacionales. Para crear este nuevo concepto de espacio de aprendizaje, seleccionamos a 20 niños de 7 a 9 años y junto a ellos construimos lo que hemos definido desde el Instituto de la Inteligencia Libre como atmósfera emocional de aprendizaje. Cuando hablamos de una atmósfera emocional de aprendizaje, nos referimos al conjunto de factores neurosensoriales, emocionales, cognitivos y ambientales que, una vez integrados en un mismo espacio de aprendizaje, garantizan el equilibrio socioafectivo y conductual del niño, necesarios para facilitar los procesos creativos y lingüísticos. Para la creación de esta atmósfera emocional de aprendizaje, nos hemos inspirado en el principio de unidad biológica y en el vientre materno como primer entorno de referencia para el aprendizaje del niño. Nuestro cuerpo está interconectado y gracias a esta interconexión funcionamos a modo de unidad orgánica. El propósito de esta unidad orgánica es garantizar nuestro equilibrio. Por ese motivo, cada órgano tiene su función propia e independiente, pero a la vez solidaria. Este principio de unidad nos aportó un paralelismo con el proceso de enseñanza y aprendizaje que quisimos trasladar a nuestro estudio. El ambiente, el espacio, el educador o los alumnos tienen su propia función en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y cuando somos capaces de unir y de interrelacionar cada uno de estos factores de forma equilibrada, conseguimos crear en el aula las condiciones idóneas para la autorregulación emocional del niño. Para la construcción de esta atmósfera emocional de aprendizaje, estudiamos cada uno de estos factores por separado y fuimos evaluando cómo y cuándo se podían integrar. Haciéndolo, descubrimos que estos factores seguían un orden. Para explicar el orden de estos factores, establecimos las siguientes fases. Para crear una atmósfera emocional de aprendizaje, hemos establecido diferentes fases. A la primera de estas fases la hemos denominado Comienza por ti mismo.
El protagonista de esta primera fase es el educador, ya que es la pieza indispensable para la creación de la atmósfera. El educador influye en el tipo de ambiente que queremos impregnar en el aula y en el tipo de relaciones que nos gustaría construir con nuestros alumnos. El educador ha de ser consciente de que su estado físico, emocional y mental influye en la percepción que tiene sobre sí mismo y sobre los demás, y cómo nuestra particular forma de vernos y de percibir a los otros repercute en la actitud, la conducta y la motivación que impregnamos en el aula. Por este motivo, es conveniente que estés en equilibrio físico, emocional y mental antes de entrar en contacto con el espacio de aprendizaje. Porque la vibración que trasladas al espacio y a tus relaciones con los alumnos depende de que estés en equilibrio contigo mismo. De esta forma, garantizamos un vínculo sensorial y perceptivo con el espacio de aprendizaje antes de entrar en contacto con los alumnos. Como educador, es importante que incorpores en tu vida hábitos diarios para conectar contigo mismo a través de ejercicios de relajación, atención, concentración o meditación. Para esta fase hemos diseñado estrategias socioafectivas y cognitivas para alcanzar este equilibrio y bienestar personal. Sin embargo, hemos constatado que el educador le otorga poca o ninguna importancia a esta primera fase de la creación de una atmósfera emocional de aprendizaje, siendo esta fase la más importante y de la que depende el resultado positivo o negativo de las siguientes fases. En esta fase, el educador ha de ser una referencia sensorial, emocional y cognitiva para el niño. De ahí la importancia de impregnar en el ambiente una percepción de unidad. Esta unidad neurosensorial, que engloba el ambiente de aprendizaje, se forma cuando el niño se siente integrado, reconocido y valorado. De ahí la importancia de crear desde el principio un grupo de aprendizaje, respetando el carácter singular de cada niño, sus ritmos y estilos de aprendizaje. La creación de este ambiente de unidad neurosensorial es una responsabilidad compartida, pero es el educador quien ejerce una mayor influencia mental y afectiva sobre el niño, por lo que nuestra coherencia como educadores es fundamental para lograr los objetivos de esta fase. Cuando estamos en equilibrio, creamos un ambiente de armonía, confianza y bienestar que el niño percibe como emocionalmente seguro. Esta seguridad le otorga al niño la confiabilidad necesaria para mostrarse tal y como es, e influye directamente en las relaciones que el niño establece con el grupo de aprendizaje. Para crear esta unidad neurosensorial y con ella una conciencia de unidad individual y grupal, hemos diseñado estrategias socioafectivas y cognitivas que incluyen ejercicios prácticos de autorregulación, conciencia sensorial y expresión corporal, donde el niño se sirve del contacto, del movimiento, de la armonía para conectar y despertar su sensibilidad. En este ambiente libre de prejuicios, roles y hábitos, es de vital importancia que el niño se desenvuelva sensorialmente con libertad por el espacio de aprendizaje, eliminando las barreras que le impiden relacionarse con naturalidad y espontaneidad con el resto de niños. Estas estrategias de autorregulación emocional, consciencia sensorial y expresión corporal son fundamentales para que el niño evalúe el ambiente como seguro, y esta seguridad inhiba sus reacciones defensivas, otorgándole al niño una mayor confianza para interactuar y manifestarse en grupo, sus emociones, tendencias y motivaciones. Cuando el niño se sumerge en este ambiente de libertad y corresponsabilidad, florecen los rasgos más esenciales de su personalidad, desterrando el rol o roles adquiridos en otros contextos educativos o familiares y sustituyéndolos por nuevos vínculos socioafectivos más auténticos y sinceros. Estos nuevos vínculos socioafectivos deben ir acompañados de estrategias grupales en las que los niños aprenden a reconocer su utilidad en el grupo y el grupo a reconocer la contribución de cada niño al bienestar común. Estas estrategias repercuten muy positivamente en la mejora de la percepción de autovaloración y confianza personal y grupal y en la corresponsabilidad. Este vínculo de pertenencia, de valoración y de reconocimiento grupal que hemos creado sustenta biológica y neuropsicológicamente el desarrollo emocional y social del grupo y es el pilar sobre el que se asientan los principales procesos creativos y lingüísticos. Estas dos primeras fases son determinantes para crear una atmósfera emocional de aprendizaje. Si no lográis crear este ambiente de unidad sensorial antes de introducir los contenidos académicos, tendréis mayores dificultades para implementar los objetivos curriculares. El ambiente de unidad neurosensorial que hemos creado entre el educador, el niño y el grupo nos permite construir el contexto de aprendizaje. Para construir el contexto, el primer paso es conceptualizar el espacio físico.
Para conceptualizar el espacio físico, seleccionamos diferentes temáticas de alto impacto emocional para ofrecérselas a los niños. Estas temáticas están directamente relacionadas con principios, valores y derechos fundamentales que contribuyen, a través de la educación y la cultura, al bien común y a la sostenibilidad del planeta Tierra. De las diferentes temáticas que les propusimos a los niños, seleccionaron el océano y la biodiversidad marina. La elección de la temática es fundamental, ya que el niño tiene que sentir que lo que aprende está conectado emocionalmente consigo mismo y con el mundo que le rodea. De esta forma, la temática, unida al espacio, adquiere un significado emocional para el niño. Una vez seleccionada la temática, le ofrecemos al niño la posibilidad de transformar el espacio, sin influir en su capacidad de elección. De esta forma, conseguimos que el niño exprese sus cualidades, habilidades y talentos a través de la temática seleccionada y tome la iniciativa de plasmar sus propuestas en el espacio de aprendizaje. Cuando seguimos este proceso, el niño siente el espacio como propio y lo pone al servicio de su creatividad, convirtiéndolo en un lugar para la experimentación. Y sin que ellos sean conscientes, surge espontáneamente en su imaginación colores y formas que van plasmando intuitivamente en las paredes. Y esos colores y esas formas van adquiriendo el aspecto de una enorme pecera. El niño, a medida que conquista el espacio y lo va dotando de vida en su interior, surge en él el impulso natural de comunicarse con ese nuevo espacio que ha creado. Para ello, elige, crea y diseña su animal marino favorito, aprende sus costumbres, integra sus cualidades y las relaciona emocionalmente con las suyas, haciendo que esos personajes cobren vida en su mente. Mientras construye la pecera, el lenguaje emerge del organismo del niño y esa fuerza le impulsa a expresar lo que está creando. Y gracias a esa necesidad natural de expresarse, adquiere las primeras expresiones y estructuras gramaticales clave para introducir los contenidos académicos que explicaremos en la fase cuarta. Cuando el niño se vincula emocionalmente con la temática y con el espacio, establece una relación afectiva que traslada al lenguaje y esa relación activa otros procesos cognitivos, como la atención, la memoria, que están directamente relacionados con la emoción y la motivación. A medida que el niño se mimetiza con la temática y con el espacio, educamos su sensibilidad auditiva y visual, asociando sonidos e imágenes visuales del océano y de la biodiversidad marina con el conocimiento innato sobre esta temática. De esta forma, este conocimiento innato le ayuda a construir el significado del vocabulario clave y a formular las principales estructuras lingüísticas de una forma mucho más autónoma, gracias al contexto temático en el que se encuentra inmerso y al proceso de mimetización entre el niño y el espacio de aprendizaje. La elección de estas temáticas es fundamental para la formación en el cerebro del niño de mapas auditivos y visuales, patrones de entonación y ritmo que se trasladan a la adquisición y comunicación del lenguaje. La sensibilidad auditiva y visual fomentan la capacidad de expresión emocional del niño y, por extensión, la capacidad de expresión y comprensión oral, tanto en la lengua materna como en una segunda lengua. Para esta tercera fase, hemos diseñado estrategias para enriquecer y conceptualizar el espacio de aprendizaje, relacionando los procesos creativos y lingüísticos de construcción del contexto con temáticas de alto impacto emocional que multiplican la motivación y la curiosidad natural del niño por el aprendizaje. Cuando conceptualizamos el espacio y lo relacionamos con una temática, el niño se vincula emocionalmente con el contexto creativo y lingüístico. Y cada palabra que adquiere, cada frase que elabora, cada fragmento que interioriza auditiva y visualmente, lo hace sin necesidad de aprender las reglas de morfología, de léxico y de sintaxis. No es imprescindible que a esta edad el niño conozca qué es un sustantivo o un adjetivo. Lo importante es que el niño establezca una relación afectiva y vivencial con la lengua a través de sus sensaciones y resonancias semánticas, que experimenta mediante el contexto y de esta forma aprenda a construir por sí mismo el significado de las palabras, de las frases o de los fragmentos. Una vez creado el contexto de aprendizaje, en la fase anterior podemos introducir en esta cuarta fase cualquier contenido curricular. En este estudio nos hemos centrado en el aprendizaje de la lengua inglesa. Para el aprendizaje de la lengua inglesa utilizamos las principales estructuras lingüísticas y el significado del vocabulario clave que el niño ha adquirido de forma autónoma en la tercera fase en su idioma materno. Antes de introducir los contenidos lingüísticos, es imprescindible que como educadores planteemos el aprendizaje de la lengua inglesa como un reto, en forma de misión, focalizando de esta forma la atención del niño en la resolución de la misma.
Nuestra misión, la misión de ellos, es salvar, proteger y amar nuestro planeta Tierra. El objetivo de esta misión es crear un ecosistema donde el niño conozca los efectos del ser humano sobre la biodiversidad marina, ofreciendo soluciones creativas para proteger el océano y la vida de las especies marinas y relacionando estos objetivos con el aprendizaje de la lengua. Para involucrarlos en esta misión, el niño debe ser capaz de dar soluciones a los retos planteados por el educador. Cada reto está formulado mediante una pregunta y cada pregunta está relacionada con una estructura gramatical de referencia y cada estructura con una emoción, un valor y un compromiso. A partir de cada uno de estos retos, el niño investiga y adquiere nuevos conocimientos que le ayudan a hacerse preguntas, resolver problemas y ofrecer respuestas a los retos planteados. El primer reto para crear este ecosistema es How the human beings affect the sea animals. En este reto dejamos que el niño exprese sus opiniones utilizando el vocabulario clave que ha adquirido en la fase anterior, siguiendo la estructura gramatical verbo más ing más vocabulario. El segundo reto es How would you help the ocean if you were Siri the whale? En este reto le pedimos al niño que adquiera el rol de Siri, una ballena que dotaron de emociones y cualidades humanas en la fase anterior. De esta forma, el niño es capaz de expresar lo que siente y lo que haría si fuera una ballena y tuviera que sortear la contaminación en los océanos y restablecer el equilibrio del ecosistema marino, siguiendo la estructura gramatical I think I would y I think I wouldn't. El tercer reto es How can we help our planet Earth? En este nuevo reto, el niño adopta una nueva visión, esta vez como ser humano. Al comprender las necesidades del ecosistema, es consciente y valora todas las posibilidades que tiene para mejorar la vida de las especies marinas y del conjunto del planeta, que expresa, siguiendo la estructura gramatical, I think we can and I think we can't. Con las estructuras I think we must and I think we mustn't, el niño adquiere una mayor responsabilidad personal y social hacia el planeta, adquiriendo un primer nivel de conciencia medioambiental. Como último reto, les proponemos la pregunta What do we need for a sustainable and balanced planet Earth? Cuando el niño es consciente de que el planeta es una extensión de sí mismo y que todos los seres vivos compartimos los mismos espacios vitales, despertamos en el niño una consciencia planetaria que expresa, siguiendo la estructura gramatical, I think we need. Por este motivo, las expresiones de vocabulario clave como balance, world citizens, ecosystem, challenge, solution and planet Earth son palabras que conectan al niño con valores universales como planetary consciousness and social and environmental responsibility y que motivan el conocimiento intuitivo que posee sobre el mundo y establecer una relación de equilibrio y de unidad consigo mismo y con el planeta Tierra. Para esta cuarta fase hemos diseñado estrategias metacognitivas que facilitan tanto la expresión oral y escrita como la memorización y la retención del vocabulario clave y de las principales estructuras gramaticales. Para esta quinta fase hemos diseñado estrategias para integrar estas cuatro fases en un proyecto de centro a lo largo de todo el curso escolar o bien en una asignatura específica para realizar durante un cuatrimestre. Recomendamos que esta metodología se aplique mayoritariamente en los dos ciclos de educación infantil y en el primer ciclo de educación primaria. Nuestro concepto de atmósfera es el de un ecosistema de aprendizaje en el que los factores y las variables expuestas se interrelacionan a modo de unidad orgánica y que gracias a esta funcionalidad y cooperación mutuas se garantiza la autorregulación emocional del niño y con ella se potencian los procesos creativos y lingüísticos. Estos procesos se incrementan cuando el niño percibe los estímulos sensoriales del ambiente como seguros. Esta sensación de seguridad genera en el niño una percepción positiva del ambiente y del grupo de aprendizaje, lo que repercute en su autoestima, en su personalidad, en su capacidad de comunicarse, de reaccionar y de interactuar con los demás miembros del grupo. La sensibilidad auditiva o la discriminación auditiva se ven afectadas cuando el niño percibe una amenaza. En situaciones de peligro, el niño deja de escuchar y al hacerlo no es capaz de integrar la información. De ahí la importancia de garantizar el equilibrio socioafectivo y conductual del niño necesarios para facilitar los procesos creativos y lingüísticos. Las capacidades cognitivas como la atención y la percepción y las socioafectivas como la comprensión, la empatía, mejoran a medida que hemos integrado en el aula estrategias de aprendizaje que autorregulan el estado emocional del niño. Según los resultados que hemos obtenido en este estudio, el niño incrementa en un 23% la valoración individual y grupal que hace de la percepción del ambiente cuando conseguimos implantar la primera y segunda fase de esta atmósfera.
A partir de un ambiente emocionalmente positivo es cuando construimos el contexto. El espacio físico no es relevante si no lo conceptualizamos. La elección de temáticas de alto impacto emocional nos ayuda a conceptualizar el espacio y a vincularlo con la emoción, la motivación y la intuición del niño. Estas temáticas multiplican la motivación y la curiosidad natural del alumno por el aprendizaje, especialmente cuando implicamos en el niño en la construcción del contexto. En este estudio hemos comprobado que estas temáticas están directamente relacionadas con la mejora de la expresión oral y escrita del niño en un 13%. Cuando aplicamos por separado estas cuatro fases para la creación de la atmósfera, no obtenemos los mismos beneficios que cuando las interrelacionamos e integramos en un mismo programa educativo, siguiendo el orden indicado. Si quieres obtener más información sobre los proyectos de investigación, actividades y cursos de especialización universitaria y docente que desarrollamos desde la Fundación Instituto de la Inteligencia Libre, puedes hacerlo en nuestra página web www.inteligencialibre.org.